Buenos días para todos los televidentes que a esta hora de la mañana se conectan con nosotros en nuestro Magazine Mañanero y compartiendo con ustedes una buena mañana, un nuevo amanecer en este martes, que te quiero martes. Hoy es 29 de noviembre del año 2022 y lo compartimos con todos nuestros televidentes que a esta hora de la mañana, de norte a sur, de oriente a occidente, se conectan con nosotros. Nos permiten ingresar a sus diferentes lugares de trabajo, a sus hogares, a sus sitios donde están. La gente que nos ve en Norcasia Caldas, un abrazo ahí en el canal 19. Nos ven, a la gente que nos ve en Victoria, en Samaná, en Puerto Salgar, Cundinamarca, y obvio en todos los barrios de La Dorada, Caldas. A todos ellos, buenos días. También a la gente que nos ve a través de nuestros dispositivos móviles, a través de nuestra app, nos encuentran en su Play Store como Canal Visión Dorada, y de ahí pueden descargar la aplicación y ver nuestra programación las 24 horas del día. Para la gente que nos ve también a través de www.canalvisiondorada.com.co, ahí nos pueden encontrar y ver también nuestra programación y obviamente este y todos los programas en vivo y en directo. Así que pues nada, para la gente que nos ve fuera de la ciudad o fuera del país, para todos ustedes, mil y mil gracias por estar sintonizados con nosotros en este buen día, en este nuevo día, hoy cargados de invitados, de buenas notas que tenemos para todos ustedes, noticas de salud. Por ahí más adelante Lorena va a estar acompañándonos y llevándonos algunos tipsitos de esos masajes que ella sabe hacer el día de hoy, y bueno, un montón de cosas más que tenemos para todos nuestros televidentes. Hoy es el 29 de noviembre del año 2022. Estamos en el día número 333 del año. Eso quiere decir que restan 32 días para decirle hasta luego 2022. Se nos fue este año, ¿no, Jairito? Se nos acabó en un momentico. ¿Qué hace que estábamos diciendo feliz Navidad el año pasado y ya estamos a escasos días de decirle chao 2022? Estamos en la semana número 48 del año. Falta un día para decirle hasta luego noviembre y que llegue diciembre con toda su fuerza y toda su alegría. Muchos ya están listos y prestos a cantarse el Tutaina Tuturumaina. Ya Jairito y George se consiguieron, uno se consiguió una pandereta y el otro las maracas, no sé cuál es cuál, y todos con gorrito ya de Navidad, ¿cierto? Para arrancar la ruta navideña. Que por cierto, vamos a estar visitando diferentes barrios, pesebres, alumbrados y más, junto con la administración municipal, quienes nos están apoyando para poder dar este recorrido por toda la ciudad. La empresa Erum también nos va a acompañar y obviamente Divecol, que va a estar ahí presente con nosotros. Hoy quiero contarles que, bueno, falta un día para que se termine noviembre. Estamos al quinto mes de este, perdón, quinto martes de este mes, y estamos a escasos días de celebrar la Inmaculada Concepción este próximo día de 8 de diciembre, que será nuestro próximo festivo. ¿Qué se celebra o qué se conmemora el día de hoy? Hoy es el cumpleaños de Shirley Marulanda, actriz colombiana de televisión, cine y teatro. Ella está cumpliendo un añito más de vida. Y bueno, también quiero saludar hoy especialmente a una mujer que hace un par de años atrás, parece que fue ayer, se convirtiera en mi mamá. Para ella, feliz día, y pues esperamos que hoy esté cargada de muchas bendiciones, que hoy el hijo no le saque tanto la piedra como los días anteriores, y bueno, mucho más. Esperamos que hoy la pases muy bien, madre querida. 29 de noviembre, esa fecha uno no se le olvida jamás. Tendré invitados para el día de hoy. Vamos a estar hablando con Leonel Molina, porque bueno, vienen actividades interesantes. Ya se acerca la temporada de Navidad y Villancicos. Ya tiene también a su profe y director listo y presto ensayando. Lo tiene ensayando a mañana, tarde, noche y madrugada. Dijo, ya tengo pelados los dedos, don Leonel, dijo el profesor, de tanto charrasquear la guitarra. Muy bien, señores, pero eso va a ser en segunditos, solo aquí en nuestro Magazine Mañaneando. Contarles también que, bueno, se realizó el día de ayer un consejo de seguridad con respecto a las actividades delictivas y que, bueno, empañaban el buen orden de la ciudad. El día de ayer la Secretaría de Gobierno, el Comando de Policía, la Administración Municipal y algunos otros entes se daban cita para hablar y socializar acerca del tema de lo que ha venido pasando, de lo que ha estado sucediendo en estos días en la ciudad, y pues bueno, tratar de mantener el orden, que no es nada fácil, que no es nada sencillo, Jairo. Muy bien, ahí está entonces para que ustedes lo tengan en cuenta y
decirles también que bueno, hoy vamos a estar hablando de diferentes temas. En segundos vamos a estar también con el señor Manuel Medellín, porque ya se acerca la primera Feria del Hogar. Eso va a ser del 2 al 10 de diciembre en la Central de Abastos. Más adelante el señor Manuel Medellín nos va a estar contando acerca de este como tal. Y bueno, entramos en materia y vamos a hablar acerca de del trabajo que viene realizando Leonel Molina, ¿cierto? Que pues hoy nos tiene un invitado especial y le damos los buenos días a Leonel. Leonel, buenos días, ¿cómo estás tú? Jonales, muy buen día. Sí, que el espíritu navideño no desfallezca. Esta es una temporada muy hermosa para alegrar los corazones, aunque debe ser todos los días. Gracias, Jonales, por recibirnos acá. Sabemos que esta es nuestra casa también. ¿Sí? Desde hace mucho, pero mucho rato. Muy buenos días a todos los teleaudientes. ¿Sí, sí la ha visto cambiadita o no? Está muy hermosa. Cada día la cambiamos. Sí, claro. La señora del aseo, la que nos cambia todos los días. Sí, y pues la idea de estar hoy ahí, pero es hablarles acerca de la Fundación ¿sí? Artística y Cultural Héctor Moncada. Sí, señor. Que ya hemos estado por acá promocionando estas diferentes actividades, pero que sea el mismo director nuestro de nuestra fundación. Antes de que vayamos con el director, ¿no le pasa a usted, Leo? A mí me pasa seguido. Cada vez que me nombran a Héctor Moncada, me acuerdo de él. Primero de la palabra Moncadita y segundo de sus chistes cargados en un carriel. Sí. ¿Sí le pasa? Sí, efectivamente, siempre he hecho acotación a eso, que uno encontrárselo en el G, sacaba su guitarra, o ¿qué quieren? ¿Que les cante o les eche chistes? Alguna vez íbamos con el señor Comas, en el carro del señor Comas para Moncadita, y pere, Comas, le tengo la chiva, y sacaba una chivita de pesebre de entre su carriel. Siempre tenía un chascarrillo para contar. Tenía una chispa, era única en él, era un personaje. Uh-huh. Siempre fue lástima que ya 20 años de su ausencia, de no estar con nosotros, pero somos muchos los doradenses que lo recordamos por sus canciones, por sus anécdotas, por su chiste, por esa jovialidad muy propia de él como buen quindiano. Ahí está, muy bien. Ahora sí, ¿a quién me trajo de invitado, Leito? Pues es que yo vengo de Ayombero. Ok. Yo vengo de Ayombero. Está con nosotros acá en nuestro set a Jorge David. Jorge David es la persona encargada de la fundación, es el director artístico y cultural de la Fundación Moncadita. Entonces, que sea el mismo Jorge David. Director, buenos días, bienvenido. Buenos días, Jonales, buenos días para todos los que hoy nos ven. Muy bien, bueno, director, ¿desde hace cuánto está en la fundación? Aproximadamente un año, y no me creen cuando les digo que soy director. Sí, no, es que no tiene pinta. Parece que fuera el contrario, el hombrero fueras tú. Para que vea, sí, señor. Muy bien. Bueno, ¿por qué el tema de la música, y sobre todo la música colombiana, esta música de antaño, y no enfocarnos en la música de hoy? Bueno, para nadie es un secreto, John Alex, que La Dorada es el único municipio de Caldas que no es fuerte en cultura. ¡Carambas! ¿Por qué? Porque si tú vas a cualquier pueblo de Caldas, tú te vas a dar cuenta que no solamente la cultura musical, sino también la cultura ciudadana es algo muy diferente. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos que La Dorada sea un epicentro, que sea culturalmente activa, no solamente con la música, sino también con otras ramas del arte y la cultura, como la danza, el teatro, artes escénicas, entre otras cosas. Sí. El enfoque de la música colombiana es porque el rescate de nuestras raíces, de nuestras raíces caldenses, de esta zona del Magdalena Medio, del cual ha sido llena desde hace muchos años, desde bambucos, pasillos, guabinas, recordando a Moncadita también. ¿Cómo es? A Leito le queda mejor. Sí, claro. ¿Cómo es la parte? La de porque yo solo me acuerdo del de y pica la hijo de las canciones de Héctor Moncada. Muy bien. Bueno, David, vamos a contarle a la gente, bueno, ¿cuántos jóvenes, entre niños y niñas, hacen parte de esta agrupación que se viene conformando y que nos viene siempre deleitando con sus cuerdas, con su música y más? Bueno, te quiero contar que cada vez hay más.
Hay más y nuestros procesos son mucho más sólidos cada vez. Tenemos alrededor de 50 alumnos, entre niños desde los 7 años hasta jóvenes de 30 años prácticamente, que ya son adultos. Ellos conforman los diferentes programas de cuerdas pulsadas, forman el programa de coros y el programa de piano. Esos son los tres programas que ya estamos andando y llevamos aproximadamente un año en estos procesos. Bien interesante. Y es un trabajo que, aunque para muchos no lo parezca, es intenso, es arduo y hay que ser constante y con total disciplina. Lo que no se haga con disciplina no tendrá éxito nunca. Totalmente. Mira que en los últimos 5 meses hemos hecho un poco más fuerte el trabajo. Principal, o al principio hacíamos 4 horas de clase, hoy estamos haciendo 8. Caramba. Por cada grupo, semanalmente. ¿Por qué razón? Porque si queremos que La Dorada sea un centro cultural, tenemos que mostrarlo mejor. Sí. Hace poco estuvimos también representando en el Encuentro Departamental de Música de Caldas en Supía. Sí. Llevamos nuestro grupo de ensamble, éramos alrededor de 25 personas que hacen parte, los que pudieron viajar. Sí. Representamos a La Dorada en cuerdas pulsadas, fue una experiencia maravillosa. Nuestro equipo de chicos de coro se lo disfrutaron, aprendieron de los maestros que hacen parte de ese comité a nivel departamental. Y podemos aprender y recopilar también algún repertorio para beneficio de la fundación y también para beneficio de mantener esas raíces culturales colombianas. Bueno, pues qué bien. Leito, tú que estás ahí de padrino siempre, ¿cómo ves a los muchachos? ¿Has visto que tengan ese avance grande? Sí, definitivamente se ve el trabajo realizado por los profesores, por los maestros, la disciplina. Ellos están sumergidos en que hay que ensayar constantemente para poder presentar un producto óptimo, de buena calidad, y que todos los días pues las exigencias sean más propias de acuerdo al trabajo que vienen realizando los maestros con ellos. Así es, Leo. Bueno, Leo, ahora la pregunta es, se necesita mucho más y se necesita el apoyo para que las cosas no se queden en las buenas intenciones del director, ¿cierto? En las ganas de los jóvenes, sino que eso también tenga trascendencia, que nos podamos afianzar con buenos equipos, pero a la vez también podernos mostrar en otros lugares, ser más competitivos. Eso también lleva buenos resultados a la cultura. Sí, y todo esto encaminado a fortalecer la fundación como tal. Vuelvo y le digo, pues se hizo en honor a Moncadita, así Moncadita no haya sido aquí elaborada, pero sembró, llegó, sembró raíces acá, aquí vivió con su familia, con sus hijos, con Alicita, su esposa, que aún todos viven en Armenia, y la verdad de que nos dejó un buen impacto de esa música, de esa trascendencia de él en el campo musical, vocal e instrumental también. Le jalaba la guitarra constantemente. Y le digo, recapitulo, la simpatía de él fue muy desbordante, que pues las generaciones nuevas no conocieron al tal Moncadita, pero nosotros los... Moncadita es una fundación. Sí, una fundación, pero ¿por qué? Siempre hago hincapié desde en honor a qué, ¿por qué Moncadita? Sí, entonces... ¿El director conoció a Moncadita? No, claro. Lo conocí. Incluso a veces me llaman, aló, don Héctor. Y yo, no. No, don Héctor ni el hijo, porque está por allá en Armenia. Sí. Muy bien. Bueno, pues sí, qué interesante, qué bueno. ¿Qué viene en próximos días para la fundación, para los chicos y bueno, para todos en general? Bueno, te quiero contar que la fundación, y les quiero contar a los televidentes, a todos los que nos ven, que la fundación logró hacer un convenio hace algunos meses con la Secretaría de Integración y Desarrollo Social. Sí. En ese momento en cabeza del señor Jorge Tobar. Sí. El exsecretario ahora, y pudimos hacer un proyecto que se llama Prevención contra el Reclutamiento de Grupos al Margen de la Ley. Ajá. Entonces, dentro de ese proyecto visionamos que al final del proyecto nosotros pudiéramos hacer un evento para la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Queremos hacer un evento
para recaudar fondos. La fundación no tiene, no se lucra de ninguna empresa ni nada, sino simplemente los padres hacen un aporte voluntario, ¿no? Yo quiero dar 10 mil, 20 mil pesos mensuales o cosas como esas. Pero voluntario. Sí. Uh-huh. O sea, tenemos, en estos momentos, tenemos más del 50% de niños que no tienen recursos. En otro le digo, vamos, vayan. Sigan aprendiendo, sigan formándose, tengan la experiencia, porque prima primero el deseo de que ellos aprendan, eso es lo primero, ¿sí? Los profesores donan ese recurso humano, como el trabajo, y ellos pues obviamente resaltan la cultura de La Dorada, ese es nuestro objetivo principalmente. Entonces con este convenio logramos poder hacer este evento. Ahora, ¿de qué trata el evento? Esta es nuestra segunda velada cultural. La primera la hicimos el 15 de julio del presente año. Sí, ahora que, ahí también se estuvo participando, ¿no? Sí, Leito. Estuvimos ahí. Muy bien. Estuvimos ahí, lo hicimos en el Comité de Ganaderos. Esta vez la vamos a hacer en la Iglesia Carismática Internacional. Uh-huh. Vamos a tener un aforo de aproximadamente 500 personas. ¡Wow, qué bueno! Vamos a tener un aforo. ¿Para cuándo? El día viernes, este viernes 2 de diciembre a las 6 p.m. ¡Ah, caramba! Estaremos dando inicio, si Dios permite. ¿Costo de entrada? Un aporte mínimo de 5 mil pesitos. No es nada. Ahora, ¿para qué? Por eso lo quisimos hacer con ese precio, porque cualquier persona puede decir, yo tengo 5 mil pesos, yo voy a ir a ver qué es, vamos, lo que, para adentro. ¿Qué es lo que quiere mostrar esta fundación? ¿O qué es lo que hacen? Sí. Dentro de lo que vamos a mostrar procesos de semillero. Son unos niños chiquiticos, pero es una maravilla verlos tocar guitarra. ¡Qué bien! Es un proceso que llevan aproximadamente 3 o 4 meses y ya están dando frutos tocando temas musicales. Van a ver la estudiantina, que es el proceso más avanzado que tiene la fundación. Uh-huh. Van a ver nuestro equipo de coros, tanto de coro de adolescentes como coro de niños. ¡Qué bien! Maravilloso. ¿Con temas navideños? Ah, van a ver unos temas navideños, claro que sí. Y vamos a tener a dos pianistas que llevan procesos adelantados con nosotros en la fundación. Pues qué bueno, suena interesante, ¿no, Leo? Sí, bastante interesante, porque la verdad de que La Dorada se merece eso y mucho, muchísimo, pero mucho más. Yo siempre he recalcado, y sin llegar a herir susceptibilidades, lo he dicho más de una vez, que cualquier municipio de Caldas, yo amo mi ciudad de La Dorada. Cualquier municipio de Caldas nos lleva años luz en cultura, en ese arraigo, en ese querer y defender su territorio como la piedra más preciosa, como aquel campesino que se encuentra la esmeralda más preciosa y la cuida como algo de él, Pero es como el campesino que encuentra la esmeralda y la cuida y la consiente, ¿no? Es que el campesino que encuentra la esmeralda se vuelve chicanero con los demás. Sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, porque puede pasar, ahí estamos, ¿verdad? Le estamos apostando a este proyecto. Es un proyecto bastante bonito que aspiramos que los niños sigan ahí, los papás y los demás. Pero hay algo interesante de resaltar y de aportar, que ustedes han venido sembrando esa semilla y en algún momento eso da muy buenos frutos. Y esperamos que en abundancia. Así es. Esperamos que así sea. Bueno, pues Leito, me encanta tenerles aquí. Me encanta siempre resaltar y recalcar la cultura. Qué bueno que el profesor David pues esté apoyando a todos estos niños, niñas y adolescentes que están ahí haciendo parte de esta fundación. Qué bueno que se den estos espacios para que las personas que quieren ir a ver y disfrutar lo puedan hacer, como lo van a hacer este viernes a las 6 de la tarde. Y la van a pasar sabroso. Claro que sí. Pueden adquirir sus entradas también siguiéndonos en la fanpage Fundación Artística y Cultural Héctor Moncada, o al 310-402-1150 nos pueden escribir. Pueden ir también al lugar donde nosotros tenemos la fundación. ¿En dónde es? Es calle 14, número 226, al frente, sí, de la ferretería Vulcano. Ajá. En el segundo piso o al lado del cónsul, que el cónsul es... Al ladito del cónsul, que eso lo conecta todo el mundo. Venga, sí. 310, ¿qué? 310-402-1150. Sí. Ahí está, entonces, para que ustedes también tomen nota, aparten su entrada y puedan disfrutar de una velada musical bien bonita y bien interesante. Pues, profe David, nos vemos en una próxima, ¿le parece? Claro que sí. Muy bien. Recuerde que esta es la casa de todos, ¿no? Claro que sí. Muy bien. Aquí Leito. Estaremos. A usted, gracias, Jonales, por su deferencia y por su colaboración y compromiso con estas cuestiones
culturales aquí en La Dorada. Siempre. Usted ya es patrimonio nuestro también. Total, sí, ya. Sí. Yo mismo me adopté. Sí, sí. El día que no sirvamos para servir, no estamos haciendo nada en este planeta. Entonces hay que ayudar, hay que apoyar, y apoyar sobre todo el talento de nuestros jóvenes, que son los que a los que les estaremos endosando esta ciudad. Entonces, ¿por qué no apoyarlos y por qué no resaltar su cultura, su labor y su talento? Leito, nos encontramos en una próxima. Bueno, gracias, Jonales, y los esperamos allá este próximo viernes 2 de noviembre, de diciembre, perdón, ¿sí? Ahí en la Misión Carismática, ahí en la calle 14. No tiene pérdida, es lo más central que hay. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Muy bien. Gracias. Vamos a una pausa comercial y cuando regresemos estaremos hablando de la primera feria del hogar que va a tener La Dorada en la Central de Abastos a partir del 2 de diciembre. Es decir, el sábado después de la velada pueden ir a la feria del hogar para que conozcan y consigan de todo para el hogar. Pero eso será en segunditos aquí en nuestro magazine Mañaneando. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M, donde encontrará vidrios planos, en bronce, grabados, espejos, puertas, ventanas en lámina, divisiones para baños y oficinas. Ubíquenos en la carrera sexta número 1128 en La Dorada, Caldas. Llámenos al 310-830-0420 con servicio a domicilio. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M, de Guillermo Mendoza. En La Dorada hay un lugar exclusivo para comprar joyas. Dime Rock, taller y joyería. Somos fabricantes de joyas en oro y plata. Separe desde ya su anillo de grado y para 15 años. Además, consigues argollas para matrimonio. Somos distribuidores de relojería Yes y Tempus. Reparamos todo tipo de joyería. Ubícanos en la carrera sexta número 1308. Info al 313-538-9113. Paz y armonía en Navidad y un próspero año. Son los más sinceros deseos de Taller y Joyería Dime Rock. La polémica, las respuestas, la controversia, la solución, todo esto y más con los invitados de Hablando Claro con Javier, martes y jueves, 5 de la tarde. Aquí te esperamos para que tú también hagas parte del programa Hablando Claro con Javier. Somos Concesión Alto Magdalena y estamos para servirte. Nuestra oficina principal de atención al usuario se encuentra ubicada en el Centro de Control de Operaciones en el kilómetro 83+500, Ruta Nacional 4508, Inspección de Cambao. También encontrarás dos áreas de servicio. La primera en el kilómetro 80+500, Inspección de Cambao, y la segunda en el kilómetro 18+500, en el corregimiento de Guarenocito. En estas áreas encontrarás servicio de baños, teléfonos, restaurante, cafetería y taller. Recuerda que a lo largo de nuestro recorrido vial encontrarás 62 postes SOS. Además, puedes comunicarte a las líneas de atención a emergencias 018000-196056 o al 321-973-8507. Recuerda, en la vía, todos te cuidamos. ¿Que por qué merecemos Aero Café? No es solo por el desarrollo, es también por el turismo, porque significa competitividad, por la conectividad para nuestra gente, por una economía sana, por cerrar la historia inconclusa. Por ti y por mí, los caldenses merecemos Aero Café. Gobernación de Caldas, primero la gente. ¿Ya conoces Fit Club Dulcemente Saludable? Es un lugar lleno de sabor y nutrición para disfrutar solo, con amigos o en familia. Aquí encontrarás ricos shakes cargados de nutrientes y proteínas sin superar 250 calorías para un desayuno perfecto.
También encontrarás deliciosos frosties llenos de colágeno, jugo de sábila y mucha energía. Y para complementar, podrás disfrutar una zona de acondicionamiento físico con entrenamiento funcional. Ubícanos en la carrera sexta número 534, Barrio Los Alpes, celular 315-593-1502 y en nuestras redes sociales arroba dulcemente-saludable1. Somos Fit Dulcemente Saludable. Dulcemente Saludable. Las ferias y exposiciones son las mejores vitrinas para promocionar sus productos y servicios. 5 de cada 10 clientes cierran sus operaciones de compras en estos espacios. Decorarte Restauración le invita a la primera Feria del Hogar de la Dorada Caldas, del 2 al 10 de diciembre en la Central de Abastos. Promocione sus productos y servicios en esta gran vitrina comercial y de negocios. Info 320-697-3103. Patrocinan La Dorada Está en Mi Corazón, Comité Cebuista del Valle del Magdalena Medio y Agencia Pública de Empleo Cena. Nos vemos en la primera Feria del Hogar de la Dorada Caldas, en la Central de Abastos. División de Prensa y Comunicaciones. Su objetivo es coordinar el diseño de instrumentos, mecanismos y estrategias de difusión que permitan acercar a la administración municipal con la ciudadanía, la consolidación de la imagen institucional y la difusión del plan de desarrollo en sus diferentes etapas. Aquí llega toda la información de la administración municipal desde sus diferentes secretarías y dependencias para ser dada a conocer a toda la ciudadanía. Nuestro deber es informarte bien. La Dorada está en mi corazón. De regreso estamos en nuestro magazine Mañaneando, compartiendo con ustedes esta mañana del martes, hoy 29 de noviembre. Saluditos a todo el personal de nuestra Fuerza Aérea Colombiana que se están haciendo sentir hoy desde bien temprano. Para ellos un abrazo a nuestro base aérea Germán Olano, que está siempre muy, muy vecina con nosotros y siempre muy atentos a acompañarnos en todo. Señores, compartimos con ustedes y les tengo para contar que llega para este fin de semana una presentación bien especial de un circo muy llamativo, y llamativo por quienes integran este circo, porque bueno, para este trae una función bien especial dentro de una carpa que no es móvil. Sí, así como lo escuchan. Es el circo del Ejército Nacional que está trayéndonos su show este próximo fin de semana. Arrancan desde hoy, me cuentan por aquí. Desde hoy van a estar presentándose en el Coliseo Ventura Castillo, con unas atracciones bien interesantes, con un show maravilloso que lo han venido preparando, que lo han venido organizando con muchísimo tiempo, y bueno, con presentaciones que han tenido a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Y pues bueno, este circo se va a estar presentando esta semana aquí en La Dorada Caldas. Entonces, para que ustedes vayan, para que asistan con la familia, me están diciendo por aquí que la entrada es libre, que es totalmente gratis, para que vayan, para que asistan y la pasen rico, compartan en familia, y bueno, para que también pues acompañen todo este desborde de talento que nos presenta el Ejército, que además nos lo presenta desde una cara totalmente diferente, porque siempre pensamos en el Ejército es como esa fuerza represiva, como esa fuerza que está lista para defendernos, pero no conocíamos esa faceta de que tuviesen un circo para mostrar talento artístico y un montón de cosas más que tienen ellos en sus diferentes shows. Así que pues seguramente va a ser el entretenimiento para toda la familia. Ya Jairito compró boletos para todos sus integrantes de la familia. Le decimos que cómo fue que fue y pagó si la entrada era libre. No lo entiendo todavía. Pero bueno, ahí está entonces. Un show que seguramente ustedes no se van a perder, un show genial que tenemos para esta semana, el transcurso de esta semana, para que ustedes se lo gocen y lo disfruten. Cambiamos de tema y seguimos hablando de más cosas, porque resulta que a partir del 2 de diciembre, es decir, este próximo sábado, Jairo, ¿cierto? El próximo viernes o sábado. Viernes. Del próximo viernes estará dando apertura la primera feria del hogar, donde vamos a estar conociendo, bueno, los artículos
que ofrecen nuestros diferentes comerciantes para que usted en el lugar pues lo puedan disfrutar. He invitado al señor Manuel Medellín, quien es organizador, quien hace parte del engranaje de toda esta logística que tiene la primera feria. Señor Manuel, buenos días, bienvenido a la casa. Buenos días, John Alex, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Bueno, ¿cómo va todo? ¿Cómo van los preparativos de este evento? Muy bien, todo va bien, tiempo pasa, esperando la hora de abrir el evento. Solo estamos esperando que llegue el 2. Que llegue el 2, sí señor. Bueno, ¿ya todo está listo y preparado? Sí, ya todo está listo y preparado. Muy bien. Inclusive pues hay hasta por ahí unas sorpresitas para dar en el evento. ¡Ay, qué bueno! Sí. ¿Cuántos días son esta feria? Son 8 días de ferias. 8 días. Sí, son desde el 2 hasta el 10 de diciembre. Ajá. Bueno, ¿qué vamos a encontrar allí? Allí se van a encontrar muchos artículos del hogar y para el hogar. Sí. Que son, empecemos por uno de los artículos grandes, que es los carros. Sí, vehículos. Vehículos. Empecemos, lo otro, las motos. Uh-huh. Lo otro, los a un almacén de cascos, que eso va incluyendo para, qué bueno, de accesorios para las motos. Sí, señor. Almacenes de electrodomésticos. Qué bien. Sí. Ya están llamando, averiguarle por el tema de las actividades de la feria. Qué entonces, bueno. Entonces, y otros estanes más que van a ver allí. Creo. Vamos a encontrar muebles, imagino yo que sí, decorarte debe tener su stand ahí. Exactamente. Muy bien. Van a ver un molde de comidas, le van a ver. Mi mamá es amante de las plantas, de las maticas, de las flores. ¿Encontraremos allí algún stand con, sí, con este tema? Sí, tenemos un stand ya listo para eso de estos productos ornamentales. Bien, además que ahí también está, ahí está el vivero. El vivero. Bueno, pues qué interesante, qué bueno. ¿A partir de qué hora se abren las puertas? A partir de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. De 9 a 9. De 9 a noche. Bueno, interesante esto porque vamos a poder conocer y disfrutar todos estos artículos, todos estos stands que vienen cargados de cosas interesantes y supongo yo que de promociones también. Sí, claro, van a haber muchos empresarios que van a llevar sus negocios allí y van a como bien lo dice, la feria es una vitrina comercial. ¿Sí? Qué interesante. Para interactuar entre todos y conocer persona y mercadeo. Qué bueno. Para poder desarrollar más nuestros proyectos. Los microempresarios y los emprendedores, uh-huh, que van a estar allí también para mostrar sus trabajos, sus mercancías, sus emprendimientos. Bueno, don Manuel, para la gente que de pronto dice, oiga, no me había enterado, no sabía, pero yo quisiera participar con, no sé, un stand de comida, un stand de bebidas, porque también allá supongo nos dará sed, o demostrar mis artículos de venta. ¿Lo puedo hacer todavía? Sí, claro, todavía. Todavía está, tenemos para que participen, tenemos todavía locales. Locales, stands para que puedan colocar sus artículos en promoción, en oferta, y bueno, que los conozcan. Además, sí, porque claro, va a ser una vitrina interesante, señor Manuel, poder decir, esto lo ofrecemos y lo tenemos, y se lo vendemos en tal local, en mi dirección habitual es X o Y lugar. Sí, claro, allí tenemos todavía locales, y para contactarse, se pueden contactar al 320-697-3103. ¿Me repitámoslo? 320-697-3103. Ese es mi WhatsApp para que cualquier información. Para que puedan ahí contactarse y conocer detalles de esta feria. De esta feria. Sí. Bueno, sé que en esta feria también está involucrado el comité de cebuistas. Cebuistas, sí. Del Valle del Magdalena. También está el SENA, le está apoyando también, ¿no? Agencia de Empleo, claro, la Agencia de Empleo totalmente muy, muy, muy apegada a este evento. Y seguramente allá habrá muchos practicantes del SENA apoyando, comercializando también, sacando sus emprendimientos. A todos esos emprendedores decirles que es la oportunidad perfecta para que también tengan su stand, ¿no? Claro, claro. A la Policía Nacional. Qué bien. A la Alcaldía. Sí. Que fueron totalmente, han sido un apoyo interesante ahí. Interesante en esto. Qué bueno. Sí, a la Secretaría de Hacienda. Uh-huh. Que han sido un motor fundamental para poder hacer todo esto. Para poder desarrollar esta tarea, que es la primera feria, ¿no? La primera feria del hogar que se va a llevar a cabo acá en La Dorada. Muy. No solamente la primera, sino que muchas más, porque vamos a estar
Ajá, muy interesante. Porque me dicen que si una juguetería podría estar allí. Sí, claro. Hacen cosas, hacen parte de las cosas del hogar. Eso hace parte del hogar. Bueno, pues qué interesante. Del 2 al 10. Al 10. Del 2 al 10. Una ferretería. Todos estos elementos de ferretería. Todo esto. Un almacén de luces, lámparas, todo eso. El emprendimiento que tiene Jairito de su macroempresa de tamales. También, ¿sí? Claro. Excelente. Puede llevar el stand. El stand allá a la olla. Eso, muy bien. Los tamales, imagínate, ¿quién no come tamales así sea una vez en la semana? Y natilla y buñuelos. Y en esta época, imagínense. Muy bien. Pues, don Manuel, qué interesante y qué bueno que podamos darle pie y rienda suelta a poder encontrar todos los artículos que necesita un hogar siempre en la primera feria del hogar. Sí, señor, la primera feria del hogar, la vitrina comercial, que es una de las vitrinas comerciales más grandes del mundo, que son las ferias del hogar. En el comercial dice que generalmente allí es donde se establecen esos lazos de comercialización y de negociación. Negociación, sí, señor. Eso es porque mucha gente va a mirar por ocasión, sí. Pero entonces allí ya ven lo que hay, lo que le interesó, entonces ya como no va a ver en la feria, entonces ya lo va a buscar en su negocio. Entonces ya comienza la interacción. Ya sabe que, esos palitos los encuentro en tal lugar, este mueble lo encuentro allí, esa moto, ese carro. Bueno, pues qué interesante. Desde las 9 de la mañana, entonces a partir del 2 de diciembre. Pues bueno, don Manuel, desde ya desearle muchos éxitos a usted, a todo su equipo de trabajo, porque sé que son varias personas trabajándole fuerte a este tema. Y bueno, esperamos que la gente asista, vaya, se dé una vueltica, se coma algún dulcecito por allá y conozca todo lo que tiene la feria. Con mucho gusto, pero lo esperaremos. Claro que allá vamos a estar también compartiendo con usted. Con mucho gusto. Muy bien, señores. Pues ya lo saben, primera feria del hogar en la central de abastos a partir de las 9 de la mañana desde este 2 de diciembre y hasta el día 10, para que no se lo vayan a perder. Don Manuel, muchas gracias por asistir y nos vemos en una próxima en estos días. Sí, con mucho gusto. Nos vemos el día 2, ¿le parece? Sí, claro. Para darle apertura. El día 2, sino todos los días de ahí para adelante. Así será. Sí. Muy bien. Es Manuel Medellín quien hace parte de esa primera feria del hogar. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y cuando regresemos estaremos... ¿Le gustan los masajes? Claro. Pues nos vamos a trasladar hasta Masajes Lawrence para que allí nos enseñen técnicas de cómo hacerse unos masajes. Tener su stand también allá para. También. Lawrence también va a tener su stand. Así que eso va a ser en segundito, luego de una pausa comercial, aquí en nuestro magazine Mañaneando. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M, donde encontrará vidrios planos, en bronce, grabados, espejos, puertas, ventanas en lámina, divisiones para baños y oficinas. Ubíquenos en la carrera sexta número 1128 en La Dorada, Caldas. Llámenos al 310-830-0420 con servicio a domicilio. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M, de Guillermo Mendoza. En La Dorada hay un lugar exclusivo para comprar joyas. Dime Rock, taller y joyería. Somos fabricantes de joyas en oro y plata. Separe desde ya su anillo de grado y para 15 años. Además, consigues argollas para matrimonio. Somos distribuidores de relojería Yes y Tempus. Reparamos todo tipo de joyería. Ubícanos en la carrera sexta número 1308. Info al 313-538-9113. Paz y armonía en Navidad y un próspero año. Son los más sinceros deseos de Taller y Joyería Dime Rock. La polémica, las respuestas, la controversia, la solución, todo esto y más con los invitados de Hablando Claro con Javier, martes y jueves, 5 de la tarde. Aquí te esperamos para que tú también hagas parte del programa Hablando Claro con Javier.
Somos Concesión Alto Magdalena y estamos para servirte. Nuestra oficina principal de atención al usuario se encuentra ubicada en el Centro de Control de Operaciones en el kilómetro 83+500, Ruta Nacional 4508, Inspección de Cambao. También encontrarás dos áreas de servicio. La primera en el kilómetro 80+500, Inspección de Cambao. Y la segunda en el kilómetro 18+500, en el corregimiento de Huarenocito. En estas áreas encontrarás servicio de baños, teléfonos, restaurante, cafetería y taller. Recuerda que a lo largo de nuestro recorrido vial encontrarás 62 postes SOS. Además, puedes comunicarte a las líneas de atención a emergencias 018000-196056 o al 321-973-8507. Recuerda, en la vía, todos te cuidamos. Que por qué merecemos Aerocafé no es solo por el desarrollo, es también por el turismo, porque significa competitividad, por la conectividad para nuestra gente, por una economía sana, por cerrar la historia inconclusa. Por ti y por mí, los caldenses merecemos Aerocafé. Gobernación de Caldas, primero la gente. ¿Ya conoces Fit Club Dulcemente Saludable? Es un lugar lleno de sabor y nutrición para disfrutar solo, con amigos o en familia. Aquí encontrarás ricos shakes cargados de nutrientes y proteínas sin superar 250 calorías para un desayuno perfecto. También encontrarás deliciosos frosties llenos de colágeno, jugo de sábila y mucha energía. Y para complementar, podrás disfrutar una zona de acondicionamiento físico con entrenamiento funcional. Ubícanos en la carrera sexta número 534, Barrio Los Alpes, celular 315-593-1502 y en nuestras redes sociales @dulcemente_saludable1. Somos Fit Dulcemente Saludable. Dulcemente Saludable. Las ferias y exposiciones son las mejores vitrinas para promocionar sus productos y servicios. 5 de cada 10 clientes cierran sus operaciones de compras en estos espacios. Decorarte Restauración le invita a la primera Feria del Hogar de la Dorada Caldas, del 2 al 10 de diciembre en la Central de Abastos. Promocione sus productos y servicios en esta gran vitrina comercial y de negocios. Info 320-697-3103. Patrocinan La Dorada Está en Mi Corazón, Comité Cebuista del Valle del Magdalena Medio y Agencia Pública de Empleo Cena. Nos vemos en la primera Feria del Hogar de la Dorada Caldas, en la Central de Abastos. División de Prensa y Comunicaciones. Su objetivo es coordinar el diseño de instrumentos, mecanismos y estrategias de difusión que permitan acercar a la administración municipal con la ciudadanía, la consolidación de la imagen institucional y la difusión del plan de desarrollo en sus diferentes etapas. Aquí llega toda la información de la administración municipal desde sus diferentes secretarías y dependencias para ser dada a conocer a toda la ciudadanía. Nuestro deber es informarte bien. La Dorada está en mi corazón. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M, donde encontrará vidrios planos, en bronce, grabados, espejos, puertas, ventanas en lámina, divisiones para baños y oficinas. Ubíquenos en la carrera sexta número 1128 en La Dorada Caldas. Llámenos al 310-830-0420 con servicio a domicilio. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M, de Guillermo Mendoza. En La Dorada hay un lugar exclusivo para comprar joyas. Nine Rock, taller y joyería. Somos fabricantes de joyas en oro y plata. Separe desde ya su anillo de grado y para 15 años. Además, consigues argollas para matrimonio. Somos distribuidores de relojería Yes y Tempus. Reparamos todo tipo de joyería. Ubícanos en la carrera sexta número 1308. Info al 313-538-9113. Paz y armonía en Navidad y un próspero año. Son los más sinceros deseos de Taller y Joyería Dine Rock. La polémica, las respuestas, la controversia, la solución, todo esto y más con los invitados de Hablando Claro con Javier, martes y jueves, 5 de la tarde. Aquí te esperamos para que tú también hagas parte del programa Hablando Claro con Javier.
Somos Concesión Alto Magdalena y estamos para servirte. Nuestra oficina principal de atención al usuario se encuentra ubicada en el Centro de Control de Operaciones en el kilómetro 83+500, Ruta Nacional 4508, Inspección de Cambao. También encontrarás dos áreas de servicio. La primera en el kilómetro 80+500, Inspección de Cambao. Y la segunda en el kilómetro 18+500, en el corregimiento de Guarinocito. En estas áreas encontrarás servicio de baños, teléfonos, restaurante, cafetería y taller. Recuerda que a lo largo de nuestro recorrido vial encontrarás 62 postes SOS. Además, puedes comunicarte a las líneas de atención a emergencias 018000-196056 o al 321-973-8507. Recuerda, en la vía, todos te cuidamos. Que por qué merecemos Aerocafé no es solo por el desarrollo, es también por el turismo, porque significa competitividad, por la conectividad para nuestra gente, por una economía sana, por cerrar la historia inconclusa. Por ti y por mí, los caldenses merecemos Aerocafé. Gobernación de Caldas, primero la gente. ¿Ya conoces Fit Club Dulcemente Saludable? Es un lugar lleno de sabor y nutrición para disfrutar solo, con amigos o en familia. Aquí encontrarás ricos shakes cargados de nutrientes y proteínas sin superar 250 calorías para un desayuno perfecto. También encontrarás deliciosos frosties llenos de colágeno, jugo de sábila y mucha energía. Y para complementar, podrás disfrutar una zona de acondicionamiento físico con entrenamiento funcional. Ubícanos en la carrera sexta número 534, Barrio Los Alpes, celular 315-593-1502 y en nuestras redes sociales arroba dulcemente-saludable1. Somos Fit Dulcemente Saludable. Dulcemente Saludable. Las ferias y exposiciones son las mejores vitrinas para promocionar sus productos y servicios. 5 de cada 10 clientes cierran sus operaciones de compras en estos espacios. Decorarte Restauración le invita a la primera Feria del Hogar de la Dorada Caldas, del 2 al 10 de diciembre en la Central de Abastos. Promocione sus productos y servicios en esta gran vitrina comercial y de negocios. Info 320-697-3103. Patrocinan La Dorada Está en Mi Corazón, Comité Cebuista del Valle del Magdalena Medio y Agencia Pública de Empleo Cena. Nos vemos en la primera Feria del Hogar de la Dorada Caldas, en la Central de Abastos. Educación, pilar fundamental en la formación del ser humano y herramienta base para enfrentar y descubrir el planeta y su alrededor. Desde la Administración Municipal, La Dorada Está en Mi Corazón, no descansamos para garantizar que este derecho fundamental llegue a todos los rincones de nuestro municipio. Velamos por la calidad, cobertura y continuidad, para que nuestros jóvenes y niños tengan acceso a una excelente educación. La Dorada está en mi corazón. De regreso y ya con café en mano, nos vamos preparando para disfrutar de esta mañana con el magazine Mañaneando Avanza. Nuestra jornada del día de hoy, esperamos que muchos que ingresan a laborar ahorita a las 8 de la mañana, muchos aprovechan la mañana tempranito para salir a montar en bici, para salir a caminar o a trotar, hacer algún tipo de ejercicio. Eso es vital y es beneficioso para nuestra salud. Y hablando de salud y de cuidados de nuestro cuerpo, pues qué mejor que ver todo lo que nos presenta Lorena de Masajes Lawrence, para que ustedes también se cuiden, cuiden, tonifiquen su cuerpo y bueno, lo mejoren cada día más. Aquí está Masajes Lawrence acompañándonos en nuestro magazine el día martes. Canal Visión Dorada, el madrugándole al spa con Masajes Lorenz. Acá nuestra sesión de mañaneando. Para el día de hoy les tengo una técnica muy buena que muchos deberíamos hacer, que es un masaje relajante en espalda. Recuerda que en Masajes Lorenz nosotros manejamos nuestros productos, nuestras fórmulas magistrales, nuestro aceite, que es un aceite especial. Recuerda que a veces de productos ordinarios nosotros hacemos un producto 10 como tal. Entonces las cremas de nosotros son súper preparadas, se las recomiendo. Para el día
día de hoy tenemos nuestra modelo, vamos a manejar un masaje relajante con ella, vamos a trabajar todo lo que es el omoplato, los huesitos de la escápula. Recuerda que ahora en día, ¿cuál es la enfermedad de tendencia? El estrés. Entonces vamos a manejar con ella una técnica, quiero que miren bien porque nosotros manejamos, nos enfocamos todo lo que es más que todo la cervical y lo lumbar. También recuerden que acá en Masajes Lores manejamos, nada tiene que ver un masaje relajante con un masaje quiropráctico, porque acá también nosotros manejamos masajes quiroprácticos con Eduard Moreno, ya que se trabaja también todo lo que es la columna, escoliosis, se trabaja muchas partes de nuestro cuerpo, pero el enfoque en Masajes Loren es la columna con nuestro quiropráctico Eduard Moreno también. Entonces nada tiene que ver el masaje quiropráctico, que debería ir de la mano. Entonces acá estamos aplicando nuestro producto, es un producto espectacular, amigos, que no lo pueden oler, pero el olor es súper divino. Si pueden mirar, está con la marca registrada de nosotros de Masajes Lores, fórmulas magistrales como tal. También hacemos cremas, pues todo, dependiendo todas las fórmulas magistrales que son. O sea, son fórmulas que se preparan dependiendo la necesidad de nuestro paciente. ¿Listo? Entonces acá lo que estamos haciendo con nuestro paciente, siempre antes de cualquier procedimiento hay que hacer una estimulación, ayudar a estimular nuestro cuerpo para que nuestra paciente esté más cómoda. Entonces ya saben, en Masajes Lores, cualquier duda e inquietud nos pueden llamar también, amigos. Ya acá terminamos nuestra sesión, pues obviamente es más larga. Recuerda que nosotros deberíamos por lo mínimo hacernos un masaje relajante una vez cada mes, que sería lo indispensable. No es tanto por belleza, sino también por salud. Siempre estos masajes nos van a ayudar, son masajes tisulares, son masajes que nos van a ayudar a muchísimo. También trabajamos todo lo de reflexología podal, que más adelante les vamos a ir indicando qué es la reflexología podal, cuáles son sus beneficios. Entonces, bueno, amigos, no se les olvide que en el canal Visión Dorada, acá en Madrugándole al Spa y Mañaneando, les tenemos también muchas sorpresas.
todo el que nos comparta en el canal, el que nos siga, nosotros vamos a estar obsequiando limpieza facial profunda, porque recuerden que acá trabajamos todo lo que es corporal, facial, entonces vamos a obsequiar, vamos a tener muchos premios, muchos obsequios, limpieza facial profunda, masaje relajante, reflexología, una terapia de quiropraxia, que es lo mejor que hay. Entonces, cualquier cosa, duda, inquietud, en Madrugándole al Spa con Masajes Lawrence. Ahí estaba Lorena Madrugándole al Spa, compartiéndonos con nosotros todas sus técnicas y toda su sapiencia y sabiduría en estos masajes de Masajes Lawrence, para que ustedes pues también lo tengan en cuenta, y si tienen el cómo de darse una vueltica por allá y hacerse uno de estos masajes relajantes, seguramente va a ser beneficioso para su cuerpo y su salud. Pero si no tiene cómo, pues en estos tips puede encontrar el cómo hacerlo para que usted se lo haga a su esposa, a su esposo, o viceversa, y puedan tener un momento de relajación bien importante y bien interesante. Hemos llegado al final, señores, lo bueno no dura, y se nos acaba este programa diciéndoles a todos que hoy tengan un excelente y maravilloso día, que no se despeguen de nuestra programación el día de hoy. Hoy, luego de las 5 de la tarde, estaremos en Hablando Claro con Javier. Hoy, ¿a quién tienen de invitado? Al doctor Lisímaco Andrés Acosta va a estar allí, entonces no se lo vaya a perder. Prepare sus preguntas si usted quiere conocer algo más de acerca de lo que está realizando por estos días el doctor Andrés Acosta. Hoy va a ser el invitado especial de Javier Moya, así que no se lo vaya a perder por nada del mundo. Una invitación que le hace el canal Visión Dorada. Recuerde que también ya se acercan, ya llega la ruta navideña desde el 16 al 24 de diciembre, en una presentación de la Administración Municipal, La Dorada Está en Mi Corazón, de Divecol, donde usted puede mandar a hacer la revisión técnico-mecánica de su motocicleta y próximamente de vehículos, y también de Lerun, que bueno, en próximos días los tendremos aquí como invitados para que nos cuenten cómo van los avances en sus obras. Ellos van a estar acompañando la ruta navideña, así que no se lo vaya a perder por nada del mundo. Una invitación que le hace el canal Visión Dorada. A todos y a todas, felicidades. Mañana nos reencontraremos con Miércoles de Turismo. Mañana estaremos con Diana, con Juan, estaremos con más invitados y un montón de cosas más, solo en nuestro magazine Mañanando. A todos, felicidades, nos reencontramos más adelante.